February 2nd, several triathletes from Querétaro participated in an event to see if they could be eligible to represent Mexico at an international level. The athletes had to swim 400 meters in less than 5 minutes and run 1500 meters, which is almost a mile, in less than 5 minutes as well. Out of every triathlete around the country who participated, only 10 girls were able to do both sports in the designated time. And we are proud to announce that Aida Barnard from Querétaro and from our school, Tecnológico de Monterrey, was one of those elite 10. Dinos, Aida, ¿cuánto tiempo llevas haciendo triatlón? Llevo aproximadamente 4 años. ¿Qué es lo que más te gusta de los tres deportes? De los tres, el que más me encanta, sí me fascina, es correr. Lo corro desde... Yo antes era corredora y pues sigue siendo el que más me gusta. Y me parece que es Aida Bernard, la que se va a llevar el primer lugar el día de hoy. Y aquí lo tenemos ya. ¡Prepárense! Porque hoy Aida, tú ya eres tu ganadora. ¿Cuáles son tus metas a futuro? Bueno, a corto plazo sería ahorita Olimpiada Nacional y clasificar al Panamericano Junior y al Mundial. Y bueno, a largo plazo, pues como cualquier deportista, sería ir a los Juegos Olímpicos.